Bueno, hoy, básicamente, más allá de acercarnos a ver cómo está funcionando y acercándonos a los funcionarios de aquí, de este tan querido hospital, vamos a alargar la campaña antigripal desde aquí. Hoy se comienza en todo el país, hoy viernes, y contarles que la cantidad de vacunas que han llegado ahora son 88.000, de manera tal que es un número que nos va a alcanzar para comenzar con todo lo que es salud en todos los sectores públicos y privados, pero con este número de vacunas en estas próximas semanas vamos a poder estar inoculando a todo el personal de salud. Esperamos la llegada de más vacunas, probablemente por lo que sabemos la semana que viene, así que ahí continuaremos con las poblaciones objetivos. Es aproximadamente, acorde a lo que venimos vacunando, unas 850.000 personas. Y recordemos, aprovechemos, ¿a quién se debe vacunar? Las embarazadas en cualquier momento del embarazo. Puérperas, si no recibieron la vacuna, hasta 10 días del egreso de haber tenido el bebé. Niños de 6 meses a 2 años, 6 meses a 2 años, y mayores de 65. Entre 2 y 65 años, todos aquellos que tengan factores de riesgo, que son enfermedades cardíacas, pulmonares, inmunodeprimidos. También recordar que por eso comenzamos que una población objetivo es el personal de salud y personal estratégico, ¿eh? Y todos los que sean inmunodeprimidos, y ahí aclarábamos, obesidad mórbida, trasplantados, oncológicos, bueno. Esa población aproximadamente en la provincia son 850.000 personas, por eso decía, llegaron 88.000, ya alargamos hoy desde este hospital escuela, como un signo justamente de lo que representa para la región sur este hospital, con la vacunación antigripal y ya invitando por favor a todos los compañeros del grupo de salud que se acerquen a colocarse su vacunación.